veintena, que ya ustedes recuerdan que es el producto de la combinación de un 4x5. Por lo tanto, cada uno de estos signos tiene dos atributos diferentes relacionados con órganos y funciones del cuerpo humano. Por más señales, les quiero decir que en realidad el esquema es así: 7 en vertical y 13 en redondo. Esta disposición de signos en torno al cuerpo humano aparece en varios códices. Hay por lo menos una veintena de imágenes que tienen esta descripción. La mayoría son prehispánicos, esta es post-hispánico, hay otro también post-hispánico, pero reflejan una enseñanza antigua. ¿Qué nos dice esa lámina? Nos dice que los signos del tonal, los signos de la veintena, estaban relacionados con funciones humanas, no eran simplemente para medir el tiempo, también medían otras cosas, cosas humanas. Y por ahí vamos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? Disculpe que voy quemando un poco, pero es que es necesario. Oye, esto no pasa. Ah, ya. Ok. Quiero decirles que los 20 signos se usaban para... Así como los días se organizaban en bloques de 20 días. Cada día se dividía en 20 fragmentos. Esto quedó reflejado en varias fuentes. Por ejemplo, en el Popol Vuh. En el Popol Vuh hay un episodio en que los dos gemelos van a hacer una travesura. Y era de noche. Y estaba a punto de salir el sol. Entonces ellos le dicen al sol: retrocede, abuelo, que todavía sea oscuro para que estos no nos descubran. Pero ¿cómo le dicen? Le dicen: retrocede, buitre. El texto dice: ya apareció caña, después vino el ocelote, después subió el águila y finalmente salió el buitre. Y ellos le dijeron: retrocede, buitre. Y buitre retrocedió 4 signos y así tuvieron más tiempo. Y finalmente salió el buitre y después de él, dice el texto, salieron los demás animales. Animales es como le llamaban a los signos. Vamos a llamarles al zodiaco mesoamericano, si ustedes quieren. En otras palabras, sí hay bastantes pruebas arqueológicas de que el día se divide en 20 partes. Y esto también es una inferencia lógica por lo siguiente. Ustedes saben que los mesoamericanos tenían fama de astrónomos. Para hacer astronomía necesitamos dos condiciones. A ver, ¿cuáles son? Conocer matemáticas y el cosmos. Con las matemáticas queremos conocer el cosmos, pero específicamente, si tú quisieras localizar una estrella, seguir el curso de una estrella, para saber cuándo recurre un planeta o algo. Coordenadas. ¿De qué tipo? Dos tipos de coordenadas. Ajá. Esas son las coordenadas espaciales. Y además, horarios. Coordenadas temporales. Coordenadas temporales y espaciales. Si tienes una red temporal, que es el calendario, y una red espacial, que es el simbolismo cosmogónico, puedes ubicar con puntualidad una estrella en el cielo. Pero si las coordenadas espaciales son del día en adelante y no determinan algo tan fino como una hora o, si es posible, un minuto, eso no es astronomía. Ya la semana pasada les mencioné el siguiente hecho. Ustedes saben, por ejemplo, que los códices mesoamericanos incluso predicen eclipses y cosas así. Un eclipse dura cuánto? Unos minutos. Eso significa que el nivel de figura de la observación astronómica tiene que estar por debajo de esos minutos, si no, nunca se te va a salir. En otras palabras, sí tenían un sistema de división del día y de horas y minutos y segundos, porque si no, no hubiera habido astronomía. Quedó muy poca referencia de eso, pero quedaron los resultados. Si había astronomía, había ese sistema. Por lo tanto, ya tenemos una guía para investigar a las fuentes. Lo que hice para encontrar el sistema horario fue esto. Metí en el buscador de mi máquina la palabra sensón, que quiere decir 400. Y puse al buscador a buscar en todos los documentos en agua que tengo. Inmediatamente saltó una oración que dice: el cielo se divide en 400 partes, cada una se llama sensón mamatra, que quiere decir los 400 escalones. Así de simple es hacer investigación, si ya sabes por dónde ir. En otras palabras, la división del día no solo era en 20, sino que además estos 20 tenían una subdivisión interna en 4x5. Y ahí vamos. Como era para afuera, era para adentro. Por ahora no nos vamos a detener con los horarios porque no hace falta, pero al leer un buen tonal sí vale la pena por lo menos averiguar en qué segmento del día la hace la persona. Y esto nos da una distancia de ¿cuántos minutos? Menos. 72 minutos. La hora mesoamericana, que se llama Iman, duraba 72 de nuestros minutos. Y por supuesto, cada hora tenía el mismo sentido que el signo. En otras palabras, hay dentro de cada día una hora específica de ese día. Pueden hacer en una hora afín o en una hora contraria.
o una hora complementaria que es cuadratura, que es, hay diferentes formas de combinar todo esto, lo vamos a ver por tablas más adelante. Como ustedes ven, el mediodía se asociaba, ¿con qué signo? Estos dos están invertidos, ahora me doy cuenta. El amanecer es aquí y el atardecer acá. El mediodía se asociaba con qué signo? Con flor. Por eso, no debe sorprendernos que el nombre esotérico del sol en la fuente mesoamericana es flor. Y por eso, el equivalente del signo flor entre los mayas, ¿cuál es? ¿Cómo le llamaban ellos a la flor? Ellos no decían flor. ¿Decían? ¿Cómo le llamaban al último signo de la veintena de los mayas? Ajao, que significa sol. Señor sol o señor solar. Es decir, flor y sol están indeleblemente. El sol se llamaba su tonal de nacimiento del sol. Es una flor. Por eso la flor señala el mediodía, que está asociado con un volátil que es la mariposa. Y por supuesto, la medianoche se señala por qué signo. Perro. El guardián del inframundo. Entonces, no es casual que hayan puesto un perro en la entrada del inframundo. ¿Bien? Todo este simbolismo está asociado. Así que perro, guardián del inframundo, Xochitl, mediodía. Les decía que flor también se simbolizaba con este volátil, la mariposa. A la parte diurna del día, ellos lo dividían en 13 partes y le llamamos las 13 aves preciosas. Todo esto se lo voy a pasar después, no se preocupen, ¿eh? Es solo para que tengan una idea. Y a la parte nocturna le llamaban los 9 nahuales o los 9 señores de la oscuridad. ¿Cómo puedes combinar en 20 signos 13 horas diurnas y 9 horas nocturnas? ¿Cómo la puedes combinar? A ver, analícenlo bien. Pues las horas que dura la noche. Son 13 horas diurnas y 9 horas nocturnas, pero son solo 25. Principio calendárico, lo dijo Rosita, traslapando las horas de inicio y fin de cada uno de estos dos bloques. Y aquí encontramos un principio calendárico, y es que los signos no se tocaban de manera secante. Los signos se traslapaban en su unidad, los ciclos, mejor dicho. Por ejemplo, 2 años, ¿cuál es la unidad del año? Bueno, el año tiene 365 días, el mes tiene 20, por lo tanto, no cabe, te queda un piquito. ¿Cuál es la unidad? El piquito de 5 días. ¿La semana? La semana es la unidad del año. Por lo tanto, 2 años se traslapan en una semana, y esa semana se llama neumotémica, que son los 5 días al final del año o al principio del siguiente año. Los neumotémicos pertenecen a los 2 años, y eso lo van a encontrar en todos los órdenes del calendario. De hecho, hay un cronista que dice, en realidad no son 20 días por veintena, son 21 días por veintena, y se traslapa en un día, y eso lo van a encontrar en todas partes, incluso en las horas nocturnas y las diurnas se traslapan. Aquí vienen las 13 horas diurnas. Sabemos que son 13 horas y no 13 días. Aquí les quiero decir, con la academia esta lámina se lee como 13 días en sucesión. Pero lo cierto es que estos 13 volátiles están asociados a una sola fecha. ¿Cuál es esa fecha? Y ya aprendemos a leer fechas ya. Hoy tenemos que salir leyendo fechas. Ya eso voy a hablar. ¿Dos conejos? No, 4 movimientos. Oye, tú ves mejor que yo. A ver, no, sí, el día es 4 movimientos. ¿Y el año? Allá dice 2 conejos. 2 estrellas y conejos, no sé si eso es una fecha. No, no son estrellas. Es la de la izquierda. No le alcanzo a ver. ¿Es una caña? Ok. Entonces, ¿qué fecha tenemos ahí? Completa, día completo. Día tal, del año tal. Día 4 movimiento del año 1. Día 4 movimiento del año 1 caña. ¿Quién me lo dice en Nahuatl? Nahui Oli. El día. Nahui Oli. Tonal in se acatu, ¿cómo se dice ahí? Chiwi. No se preocupen, todo eso se lo voy a poner por escrito, ¿bien? Pero la lectura es Nahui Oli Tonal in se acatu Chiwi. Lectura en Nahua. Quiere decir de 1 año 1 caña, un día que se llama 4 movimientos, que no por casualidad, por supuesto, es el solsticio. Pero entonces aquí el día está en la parte de abajo. Sí. Mira, puedes encontrarlos distribuidos y a veces incluso hasta camuflados las fechas, ¿eh? Por eso se requiere un cierto ojo. Ahora les voy a poner un montón de fotos de estatuas y relieves mexicas para que ustedes encuentren la fecha.
quiero decirles esto, cuando aparece una fecha de año, va a ser un tonal, es decir, uno de los 20 signos asociado a uno de 13 números y con un triangulito. Ese triangulito significa año, se lee Shin. Cuando no tiene triangulito, como en este caso simplemente los números y el signo, eso es vía. Pero no se preocupen, no lo vemos con más calma. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Que un solo día tiene estos 13 volátiles, por lo tanto se trata de 13 segmentos de la parte diurna de ese día. Ahora bien, ya entramos en el 13, y el 13 es la piedra angular de este calendario. Ya les mencioné, bueno, 13 es un primo. Si trabajamos con primos, el primo no lo podemos descomponer. Por lo tanto, una vez que involucramos el 13, ¿qué es lo que surge de ahí? Ciclos superiores. Ciclos superiores. El 13 lo podemos multiplicar por todo lo que te dé la gana, pero no descomponerlo. Por lo menos en números naturales. En consecuencia, el 13 es irreductible. Y por eso escogieron ese número primo. Quiero decirles algo y ya es historia. Si ustedes examinan la eclíptica, van a ver que efectivamente hay 13 constelaciones, aunque los astrólogos nos hablen de 12. La 13ª constelación se llama ¿cómo? Ophis, Fiuco, y existe físicamente en el horizonte. Y tiene como 40 días dura esa constelación. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que quienes inventaron la división de la estrella en cosas significativas, le aplicaron el número 13 al horizonte. Le aplicaron el número 13, no el 12. Pero la astrología del viejo mundo se redujo al 12, porque el 12 es fácil de dividir en pedazos. ¿Qué pasa si tú manejas 12 constelaciones? Puedes hacer triangulaciones, cuadraturas, sextiles y una serie de cosas. Se hace muy cómodo. Pero lo que no se hace cómodo es hacer ciclos largos. Los mesoamericanos, que llegaron antes de que se bajara del 13 al 12, llegaron a América mucho antes de eso, se mantuvieron fieles al 13 y entonces hicieron una especie de astrología, si le cabe la palabra, donde no hay ciclos pequeños, sino ciclos largos. Luego, a partir del día, que es el minuto, la vida se inserta en ciclos cada vez más largos, y estos tienen sus propias afectaciones, y es lo que vamos a estudiar acá. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, por supuesto que si tú echas a rodar 13 números con 20 signos, ¿qué sale ahí? 260. Exacto. Observen el número 1, da la vuelta así, y termina en el 13. Es decir, el principio de la numeración es que uno vale, se escribe como un punto, por lo tanto el punto vale 1. ¿Y la barra? Sí. La ley de composición de los números dice que los puntos se acumulan hasta 4. No puedes acumular 5 puntos porque ya es una barra. Así que después del 9 lo que viene es el 2 barras, el 10. Y así hasta acumular, ¿cuántas barras puedes acumular en un número? 3 barras y 4 puntos. ¿Qué cantidad es esa? 19. El siguiente ya es salto de orden y eso se escribe con un 0. Bien, pero como no estaba en matemáticas, no voy a meter, solo es un paseo rápido por los números. Ya sabes, 13 por 20 nos da ¿cuántas combinaciones? 260 combinaciones. Estas reciben en náhuatl el nombre de tonal powali. Tonal powali se divide en tonal o tonali, quiere decir energías diarias, y powali, ¿qué quiere decir powali? Cuenta, la cuenta de los días. En maya se llama sol kin. ¿Qué quiere decir kin? Sol, día, lo mismo que tonal. Y sol, cuenta. Así que sol kin también quiere decir cuenta de los días. Solkin y Tonapowali es exactamente lo mismo, no se trata de dos calendarios diferentes. Modestamente eso se le llama el año sagrado. ¿Por qué se le llama año sagrado? Sí. ¿Por qué se le llama? Año sagrado. ¿Por qué decimos? Especiales. Porque se usaban para cuestiones mánticas, es decir, adivinación, mántico quiere decir mágico si quieren, o religiosa, no sé, adivinación, oráculos, horóscopos, pronósticos de no solo del niño o de la persona, sino incluso de las edades, de las sociedades y demás. Es la base de la profética mesoamericana, lo que suelen llamar profecías mayas, que era una ciencia, la ciencia profética. Pues bien, es aquí cómo se combina. Es aquí la combinación. La primera combinación, el primer tonal, el primer día de esta rueda de 3 y 20, ¿cómo se llama? Sesipatli. Sesipatli. ¿Y el segundo?
Omega. Va a ser 2, viento. El tercero va a ser. Y el número 260. No, ese es el número 261. El inicio del programa. Pero el 260. ¿Cuál va a ser? 13. Ah, mira tú. No, no lo compliques tanto. Dilo directamente, a ver, ¿va a ser? Es 13 flop. 13 flop. En otras palabras, en 260 combinaciones, la rueda de 13 números dio 20 vueltas y la rueda de 20 signos dio 13 vueltas y ya no hay manera de encontrar una combinación más. Se agotaron todas. Por lo tanto, 261 se vuelve a llamar Ceci Pantley 1 Dragón. La última, la del día anterior, se va a llamar 13 flor, que se dice Matlatiomei Xochitl. Bien. Ensayamos los nombres de los números. No se los puse, pero creo que vale la pena. Que se los dé después por escrito. Vamos a escribir un número. ¿Cómo se dice el 1? Sentlis. ¿Y viene de qué raíz? Sentlis. Sentlis, apócope de sen. Y sentlis, ¿qué quiere decir? Grano, semilla. Por lo tanto, un granito con una semilla. Ome, el 2. Así que, 1, 2. Ome, ¿de qué viene? Entre el 1 y el 3. Es una conjunción intelectual que quiere decir entre 1 y 3. Esto representa el 3, esto algo así como entre 1. Y por ahora no me quiero meter más en tipologías. El 3 se dice Yei. De la raíz E. Las dos I's no tienen nada que ver con la raíz, son solo sonidos demarcativos. Esa raíz E significa bloque, conjunto, y marca el inicio de los números reales en esta visión. En esta visión el 1 es solo lo singular y el 2 lo plural. Al 1 le llamaban Ilan y al 2 también le llamaban Taila, que quiere decir impar y par. Cuando tú ibas a consultar a la divina o al adivino, te echaba unos maíces sobre un pañuelo con una cruz y demás, ¿no? Y lo que hacía el adivino, pues los españoles lo oyeron, a ver cómo, es simplemente par, impar, hasta el conjunto de pares, el conjunto de impares determinaba si te va a salir un sí o un no. Como un nichín. Y estos son los dos primeros números. Así que en la numeración real, el 3 era el primero y por eso se llama E, que quiere decir hasta, ya, basta, bloque. ¿El siguiente cuál es? Naui. ¿Qué quiere decir? Bueno, reduplicado. Y viene de la misma raíz Nahu, que le da nombre a Nahual o a brujo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el brujo se desdobla, pero no se desdobla, que se duplica. Reduplicado es una concepción muy estrecha. En realidad quiere decir exponenciado. Porque 2 es hombre, pero la raíz Na significa subir de orden, el exponenciado del brujo. Por eso se le da al 4, por eso es Nahu y se le da al 4 y no al 2. ¿Por qué? Porque 4 es el primer cuadrado natural. El primer cuadrado de la serie se llama Nahu. Por eso Nahu, la raíz Nahu, quiere decir en realidad exponer. El 5. Te vas a hacer una pregunta. Sí, dime. Ejemplo, de los mayas, los mayas es una vigesimal, una hora vigesimal. Entonces es múltiplo y múltiplo de sol. ¿Es qué? ¿Múltiplo de? Múltiplo, son múltiplos. Sí, claro. Igual que Nahu. Es una exponencial. Entonces, ah, no, la raíz es otra. Pero el sistema es el mismo. Es un sistema vigesimal y eso en cualquier lengua de Mesoamérica. Solo que la raíz de los números, pues, por ejemplo, puede ser la raíz de, no sé, ¿cómo se dice 5 en inglés? 5. ¿Cuál es la raíz? Probablemente no tenga nada que ver con la raíz del 5, ¿no? Pero eso no significa que no tenga el mismo esquema. Ahora bien, ¿cómo se dice así? El 5, ¿no? Macuilli. ¿Qué significa qué? Macuilli. Ma de mano. Mac. Y Quilli como es bien. Perfecto. Perfecto. Tiene dos etimologías. Una es de mac, coger o agarrar. Maca es agarrar o coger. Así como se entiende hoy en las comunidades. Si tú le preguntas, Macuilli, ¿de dónde viene? Dice, pues de maca. De agarrar. Pero la verdad es que en su principio etimológicamente es de ma, que solo significa mano. Y o Quilli, que quiere decir apéndices. O también gusanos, pero en este caso los apéndices de la mano. Macuilli, el 6. Chicuasa. ¿Se compone de qué? De Chicuasa. Bueno, este C ya lo identificamos. Es este.
Así que este puntito es el primer enlace. Y la barra se lee como chico, que es un adverbio que quiere decir en adición, adicionando, adicionalmente. Eso es lo que significa en su origen. Se lo aclaro porque hoy si vas a una comunidad y preguntas chico, ya no lo usan para contar. Y entonces, hoy chico es la cruz, el brazo de la cruz. Cambió mucho de significado. Pero originalmente significaba en adición, era una función adverbial. El número original es macuil chicoase. Se le quita el macuil porque no tiene sentido pronunciarlo, ¿no? ¿Y el 7? Chicome. Chicome. ¿De dónde se forma? Lo mismo que igual. Bueno, de lo mismo. Chic, home. Hay contracción. Chic, home. Esto es algo como bueno. ¿El 8? Chicuay. A ver. Chicuay. Chicuay. Pero se puede pronunciar chicuay. Hasta donde es de chicuey y chicuey, probablemente algunas pronunciaciones más. Por lo siguiente, en la lengua náhuatl ha ido derivando con el tiempo y se pronuncia un poquito diferente, pero la raíz sigue siendo la misma. En náhuatl clásico, que es el que estamos tratando en esta aula, se dice chicuey, ¿no? Que quiere decir más tres. ¿Chicuey? No. Cuando tú unes el número y con algo que va adelante, le quitas la y inicial. Y se lo une con algo que va después, le quita la Y final. ¿Sí? Pero porque el chi en una tiene I, es AU, ¿por qué después? Esta U es desdoblamiento, es diptongo de la O. Es un diptongo. Y eso ya es una cuestión de pronunciación. Ya no tiene el significado exactamente el mismo. Vamos al 9. Si quieren algún día damos alguna clase de lengua en agua, no la pena, agua clase. ¿El 9 cómo se dice? Chignawi, otra vez en contracción. Chignawi, el 10. Ma, y lleva apóstrofe, lleva saltillo. Tlacli, que significa. Bueno, los mesoamericanos dividían el cuerpo en dos partes. La de abajo se llama mezcli, mezcli, como el mes, y la de arriba se llama tlacli. Así que tlacli quiere decir. ¿Cómo tlacli? 10 dedos. Y mentli quiere decir 20 dedos. Así que, primero tlatli, los dos 10 dedos. Pero si dicen mentli, están diciendo 20. Son formas de dividir. Tlatli, tlatli es lo que decir toso. Ma, toso con manos. Ahora, matlatli. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, podemos decir matraxe, como se dice hoy, y está muy bien. Pero en agua clásico se decía matlatli on se. On es un ligativo, como mismo aparece en Ometeo, como aparece en alguna por acá. Que va pegado a una consonante. Es decir, on es ligativo, se llama un copulativo en este caso. En matemáticas es un término que se usa para ligar. Por ejemplo, 10 y 6. El 10 es número, el 6 también, pero el i no es número. El i es solo un copulativo numérico. Pero pasa acá, ¿sí? A mí me habían enseñado que era matlacli, one set. Sí, ahora a eso voy, sí. Bueno, déjame terminar y vamos a eso. El 12, ¿cómo se dice? Matlacli, home. A ver. Matlacli, om, home. Y el 13, matlacli, om, ei. Si va algo delante, le quitas esta i. Si va algo detrás, le quitas esta i. Y si va en el medio de la palabra, como cometeo, como el tlaepantli, etc., se quedan i. Ahora bien, el 13 se escribe con tres puntos. Hay otro copulativo que es Juan, que es aféresis de Iwan, aféresis cuando pierde la parte de adelante. Y se usa para unir las cifras a un orden, no para unir las cifras entre sí. Por ejemplo, en este caso yo estoy uniendo el matlatli con el J. Matlatli, ey. Y uso ligativo on. Así que ligativo on para añadir cifras. Ligativo one para añadir órdenes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se dice 400? Se escribe así. Sensón. Sen. Sontri. 20, ¿cómo se dice? Se escribe así. Wally. O Wally en el estiradito. De los machitas.
¿Cómo se dice 420? Zen. Son. A ver. Zen son tlin. Juan. Zen quali. Bien. Tienes que añadir la. Bueno, aquí le puse la cifra y aquí no es olvido bien. Tienes que poner siempre. Puedes decir. Se son tri guan o quali, se son tri guan ye quali, se son tri guan nao quali, etc. ¿Bien? Así que, si vamos a decir, por ejemplo, 21. Sen. Quali. On. On. Sen. Para sumar cifras, siempre on. Para sumar órdenes, siempre guan. Y esta es la manera de distinguir órdenes de cifras en la numeración. No se pasó al decimalismo, se acabó el on y se quedó el guan nomás. Y en la actualidad, ya desde hace como 50 años, se está perdiendo el guan. Por eso hay comunidades que dicen directamente Matlac C, Matlac O y Matlac E. Lo cual también es válido, ¿no? Porque la lengua cambia. Bien. Si seguimos. Ok. Aquí viene entonces el principio de la combinación. Recuerden, cada combinación crea un tonal y un tonal es una combinación. No hay fechas en este calendario que se digan únicamente con un número o únicamente con un número. Lo mínimo es la combinación de números y cifras. Aquí les traje una cita del cronista Cristóbal de Castillo. A pesar de su nombre tan castizo, este señor era un noble texcocano que nunca aprendió español y solo escribía en náhuatl. Su obra es formidable y apenas se ha traducido, la están descubriendo ahora de hecho, y es la mejor obra que se haya hecho sobre calendario mesoamericano. Es una persona muy culta en su propio calendario, que expuso todo sin ningún tipo de influencia cristiana, y él dice así: la expectación del tonal comienza a la medianoche, siendo su comienzo una estrella determinada. Es decir, la estrella que subía al cenit marcaba la medianoche. Y concluye su trabajo a mediodía cuando comienza el ave preciosa. En náhuatl dice el ave preciosa, pero al traducirlo al español sería mejor las aves preciosas. Sucede que el náhuatl no pluraliza a los animales. El ave preciosa avanza desde el mediodía hasta la medianoche, cuando de nuevo comienza a trabajar un tonal. Por lo tanto, ¿cuándo cambian los tonales? A la medianoche. Esto es un principio axiomático. Los tonales cambian a la medianoche y fue lo que reportaron todos los cronistas. Nada de que el año se estire en 6 horas y entonces me empieza a las 6 de la mañana o al mediodía, no. Siempre a la medianoche. ¿Por qué? Hay una razón astronómica y simbólica detrás. ¿Qué pasa a la medianoche? Pues empieza a salir el sol. Exacto. Mira, aquí tienen la Tierra, aquí tienen el ciclo del sol. Es a la medianoche cuando el sol empieza a ascender. Y esta expectación positiva, es decir, esta sugestión positiva, era la que marcaba el tonal. De ninguna manera el tonal puede empezar cuando el sol está arriba, cuando empieza a bajar. Lo que nosotros llamamos mañana, lo reducimos al momento que vemos el sol. Para los mesoamericanos, la mañana cuando el sol empieza a subir. Desde lo que llamamos hoy medianoche. ¿Bien? Y el tonal empezaba con eso. Por eso algunas fuentes también dicen empieza en la mañana, pero hay que entender que quiere decir mañana es el menos principal. Dicho científicamente, el tonal empieza con el ascenso del sol. Ahora bien, esta disposición de 13 y 20 crea una matriz, una retícula de 260 tonales completamente regular. Eso significa que va a haber una secuencia de signos a través de las trecenas y va a haber una secuencia de números a través de las veintenas. Les pongo un ejemplo. Si empezamos con el tonal 1, si parte, ¿cuándo va a volver a caer el 1? Bueno, muy simple, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 es el signo de caña. Por lo tanto, el siguiente 1 va a estar asociado con los segundos. En otras palabras, la primera trecena se va a llamar dragón, pero la segunda trecena se va a llamar ocelote. Y la tercera trecena, venado. Después viene flor y así sucesivamente. Y no se va a repetir un signo como comienzo de trecena hasta llegar otra vez a dragón, y eso ocurre a los 260 días. Estos son las trecenas, se llaman las trecenas. Y les voy a dar sus órdenes después para que nos conserven. Esto tiene una gran importancia al calcular el tonal, por lo siguiente. Si una persona nacía, por ejemplo, en el día 2 vientos, ¿a qué trecena pertenece? A la
nació en el día 2 viento. La trecena de viento empieza en 1 viento. Por lo tanto, si una persona es 2 viento, por poner un ejemplo, no puede automáticamente pensar, ah, esta persona es de viento y ya. No. Esta persona pertenece a la trecena del ciclo anterior. Uno sin parte. Uno sin parte, 2 viento, etc. Esto lo vamos a ver con más calma después. Pero es importante conocer la trecena para poder ubicar a la persona en su contexto de tonales. Esto tiene otra función también. Y es, si un niño nacía en un tonal mal aspectado, por ejemplo, en un 2 viento, el niño que nacía en un 2 viento, los padres no querían que naciera ahí, y tampoco querían que naciera en 1 caña. 2 viento porque iba a salir disipado y se le iba a pasar caminando por ahí, no quería trabajar, como el viento, libre. Y 1 caña, no querían que naciera en 1 caña porque es el signo de los castigos. Entonces, si el niño nacía en 2 viento, en 1 caña, ¿qué hacían los padres? Lo escondían hasta que llegara un signo positivo, y ahí lo bautizaban. ¿Sí? Pero siempre dentro de su trecena. Lo que marca a la persona no es el día que nació, sino la trecena en la que nace. Es similar a la astrología occidental. Si tú naces dentro de la, del mes de Tauro, da igual el día que sea, perteneces a Tauro todos esos días. ¿Ves? Solo que no es de 30 días aquí el rango, sino de 13 días. Esto lo vamos a ver con más calma. Aquí tiene las trecenas en esta lámina que representa. ¿Qué representa esto? Conceptualmente. Esto es una lámina de Scott Cebolla. La vida y la muerte. Fíjate, tú ves la vida y la muerte. ¿Qué más? A ver, quiero palabras. ¿Qué representa la lámina? Porque el curso es en gran medida para agarrar vista con estas cosas. Estoy haciendo el sur y el norte. Fíjense, a ver, ¿qué más? ¿Viento y qué más? Lo que no se ve, no se ve. Lo que se ve, lo que no se ve, ¿algo más? Pues es el movimiento dinámico. Ya tú estás viendo demasiado, a ver. Fíjense que en esta trecena nosotros como occidentales estamos condicionados para ver una dualidad, o en el mejor de los casos una polaridad. Pero lo cierto es que hay un tercer elemento acá abajo muy importante. La lámina de ninguna manera es dual, la lámina es trinitaria. Esto que ven acá abajo, ¿qué cosa es? La tierra. Es una calaca desdoblada. En la geometría de los códices mesoamericanos, la tercera dimensión se hace abriendo por detrás del objeto y exponiendo todas sus partes para que se vea bien. Así que cuando vean estas cosas alargadas, sospechen que en realidad se trata de un objeto así, circular. Y aquí vamos a lo que dice Gabriela. En realidad la lámina es circular, de ninguna manera es plana. La circulación está aquí. La primera trecena es impacto, da 13, aquí lo ven, 13 pasos, es decir, 12 más, y cae en la segunda trecena. Pasa por detrás, 13 después llega a venado. Después llega a flor, después a caña, muerte, etc. Así hasta cumplir las 20 trecenas. Por lo tanto, esto es un recurso del arte mesoamericano para representar la tridimensionalidad de dos maneras. Uno, desdoblando el objeto de un modo extraño para nosotros, pero para ellos era muy funcional. Esto realmente es una calaca redonda. Y segundo, a través de los tonales. Los tonales nos dan secuencia espiral. Donde quiera que vean tonales, donde quiera que vean símbolos de número y signo, donde quiera que vean fechas, en el arte mesoamericano, eso no es plano, eso tiene toda una espiral por detrás. ¿Qué hacía el mesoamericano? ¿Qué hacía el sacerdote, el escriba? Agarraba esa espiral, le daba un corte y te representa los puntos que aparecen en el plano. Nosotros tenemos que entender qué es lo que hay detrás para recomponer todo el sistema, si no te va a quedar como símbolo en la nada, ¿no? Tenemos este caso, que es esa imagen que estamos tratando de dibujar ahí atrás. Tenemos esta primera lámina del Códice Feyerabend. Aquí observamos, a ver, aquí observamos el dragón. ¿Dónde está el Zipacti? ¿Quién me ayuda? A la derecha del rojo, del cuadro rojo, el primero. Ah, pues sí, yo lo veo. Aquí está el Zipacti. Si cuentas 13 números, 13 días, incluyendo Zipacti, ¿a dónde caes? Uy, a ver, ¿a dónde caes? En Ocelote. Cuentas otros 13 y caes en venado, otros 13 y caes en flor, otros 13 y caes en caña, con otro cae en muerte y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos representa la cruz? Las tres lámina. La sucesión de las 20 trecenas. Si observan esa cruz, van a ver que tiene 20 rectas y cada una de esas rectas tiene 13 unidades. Bueno, contando el signo matriz. Así que aquí en primera instancia está esto en la población. Hay 260 signos donde solo voy a representar 20 en estos moldes. Pero además hay otro tonal cobal, ¿y dónde está ese otro? No, 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 no. A ver, ¿hay otro más?
Este es su primer signo. Simpatis. ¿Lo ven acá? De Simpatis saltamos aquí. A Ocelotl. De Ocelotl saltamos a Mazatl, representado por su pata nomás. De Mazatl saltamos a Xochitl. De Xochitl saltamos a... A ver, ¿qué viene después de Xochitl? Mírenlo acá. Bueno, se lo voy a representar. Xochitl, ¿después qué viene? Caña, después muerte. Entonces aquí tenemos Xochitl, después viene Caña, y ya saltamos al segundo orden. Después saltamos a muerte, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿viste? En esta lámina hay dos tonos poblares mezclados, que hacen en total 520 días. Una cantidad que por ahora no vamos a analizar, pero es muy importante para cuestiones ya calendarias, no tonalistas. ¿Alguna cuestión? Ya aprendimos a leer la fecha de esta lámina que es tan famosa. ¿Bien? Con más señales les quiero decir que estos son los nueve señores de la noche. Sus pies apuntan hacia el centro. Esto en realidad es una pirámide, como probó el doctor Mauricio, que es un profesor de acá. Por lo tanto, es una pirámide invertida. Y estos nueve personajes son los nueve señores de la noche, de la zona matrícula. Aquí tenemos otro caso. Fíjense. Aquí entramos que si la primera combinación es uno Simpatri, ¿cuándo nos vuelve a salir un Simpatri? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué número va a tener el siguiente Simpatri? Bueno, es muy sencillo. Yo empiezo a contar del 1 al 13, cuando llego a un celo, vuelvo a contar 1, 2, 3, 4. Si le quito 13 a 20, ¿cuánto me queda? Por lo tanto, el siguiente Simpatri se va a asociar con el número 8. Voy a dar un salto de 7 en 7 y el siguiente Simpatri se va a asociar con el número 8 más 7 en módulo 13, que va a ser 2. Y así sucesivamente formamos esta elegante sucesión. Si un Simpatri se llama, digo Simpatri, puedo decir viento, puedo decir casa. Si una casa se llama 1, la siguiente casa se va a llamar 8. La otra 2, la otra 9 y así sucesivamente hasta llegar a 7 y el siguiente se va a llamar 1 otra vez. ¿Bien? Hasta llegar a 13. En otras palabras, hay una secuencia ordenada de números 1 en la veintena y una secuencia ordenada de un signo dado en la trecena. Con estas secuencias ordenadas, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo todas las fechas a un código muy fácil de utilizar. Cuando me preguntan un tonal, generalmente yo no hago, yo me voy a esto. Lo primero que hago es esta tablita y busco el más cercano. Es decir, me dice dos perros, bueno, déjame buscar el más cercano aquí, ya me sale. Si este es dos perros, ¿cuántos tengo que contar hasta el inicio del año? Si ese año se llamó, digamos, uno cancha. ¿Cuántos años tiene un dos perros y uno cancha? Hay tantos días, yo sé que el cargador del año salió 16 de mayo, por lo tanto, tú naciste más tarde. Y así sucesivamente. Esas son las formas de calcular. ¿Alguna cuestión? Vamos rápido. Quiero decirles que el año se llama Chihuitl. Chihuitl significa hierba, color verde, por supuesto, esmeralda, preciosidad, pero también significa estación, por lo de la hierba. Y por lo tanto, de una estación en otra, ya tenemos un año natural, lo que hoy llamamos año trópico. Así que el año trópico se llama, en náhuatl, Chihuitl. ¿Y en maya? Jab. Jab. Bien, pero vamos a usar por ahora la terminología náhuatl. El símbolo del Chihuitl, tanto entre mayas, nahuas, mixtecas, lo que tú quieras, es el doble triángulo cortado por una banda. El doble triángulo solo significa tiempo en general, tiempo infinito. Cuando se corta por una banda, por un cinturón, eso significa el tiempo contraído. ¿Qué quiere decir el tiempo contraído? Si tú contraes la infinidad. Eso se llama ciclo. El tiempo aterrizado, tiempo cíclico. Es una contracción del tiempo infinito, es lo que significa este símbolo. Y este símbolo sale, según la iconografía teotihuacana, del desdoblamiento del cubo. Es decir, el cubo lo representa como hexágono, te da unas líneas, unos tensores que forman el símbolo del tiempo. ¿Por qué? Porque el cubo representa qué cosa. El espacio. Las tres dimensiones, representa el espacio. El tiempo no lo podemos representar de forma directa porque nosotros no estamos más allá de él, estamos dentro de él, pero sí estamos más allá del espacio porque vivimos en el tiempo. Podemos representarnos del espacio, pero no el tiempo. Por lo tanto, usamos el signo más abstracto que podamos hacer para representar lo que está un paso más allá. Así que el emblema del cubo representa en Mesoamérica no el espacio, sino el tiempo. ¿Sí? El cubo.
Básicamente, ese signo de los dos triángulos es el cubo. Yo no sé si la estrella de David del Viejo Mundo, que aparece en Asia y en todos lados, tenga el mismo origen. La verdad, eso no lo he estudiado, ni el mismo significado. Pero en el caso de Mesoamérica se puede probar que este signo sale de las esculturas de manera muy natural, tuvo una evolución propia y no es una importación. Es decir, no importa los significados del signo semita. Así que Chiwetel, doble triángulo. El año civil, puesto que contaban en veintenas, el año civil de 365 días se organizaba en 18 veintenas más 5 días. Así que lo que vamos a llamar, o lo que se llama originalmente meses prehispánicos, son meses de 20 días. Obviamente están asociados a los 20 signos de la veintena. Y puesto que 365 no caben 20 bloques de 20 días enteros, hay que añadir un módulo final de 5 días que se llama Nemotemi. Nemotemi, esa palabra, no hace falta que lo eclipse. Esa palabra se forma de Nemi, que quiere decir faltante, más, ya conocemos este ligativo, on, en relación con o para algo, más Temi, que es el verbo completar. Literalmente, faltantes para completar. Por eso se llama Nemotemi, los faltantes para completar. En la actualidad, por alguna razón extraña, se traduce como días vacíos. Sí, eran asiados por naturaleza porque decían que, bueno, que había que protegerse, salir y eso. Pero hoy la academia los traduce como días vacíos, en el prejuicio de que esos días no tenían nombre propio. Lo cierto es que esos días sí tenían tonales, como todo cualquiera, son simplemente los 5 días que se llaman un año. Y su nombre en Nemotemi no significa vacío, significa faltante, que es muy diferente. Para completar, ¿por qué el año se organizaba en 18 veintenas más 5 días? Porque la cantidad 365 en el sistema vigesimal mesoamericano se escribe así. Y esto se lee de esta manera: 5 unidades por 1 más 18 unidades por 20. ¿Cuánto vale eso en total? 300, aquí 360 más 5. El modo de escribir la cantidad le sugirió a los mesoamericanos cómo dividir el año. Aquí les puse una imagen que está bastante borrosa, pero así es como se dibujaba la semana o el ciclo de Nemotemi. Después vamos a ver esta imagen con más nitidez. Aquí les puse también los signos que ni se ven, pero bueno, los nombres de las veintenas en náhuatl y maya. Ha habido tremenda discusión, ¿eh?, por parte de grupos académicos y por parte de grupos de la tradición. Los grupos de la tradición dicen que los 5 días de Nemotemi se cuentan aparte. La academia, en cambio, dice que se cuentan de corrido. Aquí vemos las dos posibilidades. Digamos que llegamos a Flor, nos saltamos los Nemotemi y comenzamos otra vez en Cipacus. La otra posibilidad es que llegamos, digamos, a un Miquisti, seguimos contando de corrido y empezamos donde corresponde. Así que los dos enfoques sobre el calendario son: ¿te cuentas la parte de los Nemotemis o te los cuentas de corrido? Por supuesto que eso cambia todo. Si contamos 5 días aparte de la cuenta, el resultado del tonal no va a ser el mismo que si lo contamos de corrido. ¿Cómo era la realidad? ¿Cuál era la realidad? ¿Alguna idea? Rosita, tú no, que está demasiado adelantado. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la realidad del mecanismo del calendario mesoamericano? ¿Había cuentas aparte o se contaba todo tipo chorizo? Les voy a mencionar un precedente. Hay un señor llamado Arcuey que trató de interpretar el calendario maya, no lo consiguió porque no le checaron los días y se inventó una cosa llamada el día fuera del tiempo. ¿Oyeron hablar de eso? Es muy cómodo dejar fuera del tiempo porque no nos cabe la cuenta. Lo difícil es seguir contando a ver qué pasa, porque ahí tú tienes que manejar unos conceptos de orden y unos conceptos de teoría de conjuntos bastante superiores. Es muy cómodo decir, no, no me cabe, día fuera del tiempo. No me cabe, pues los 5 días de Nemotemi los cuento aparte. Pero eso es lo que hacían los mesoamericanos. Aquí les traje una cita directa. Dice el Códice Maquiavelli: es de notar que siempre comienza el año en un día de 4. Uno que llaman caña y de ahí toma nombre. Otro que llaman casa, otro que llaman pedernal y otro que llaman conejo. Es decir, siempre comienza el año en uno de 4 días: casa, conejo, caña o pedernal. El año no comienza nunca en Zipacho. El año comienza únicamente en los signos que le dan nombre al año. ¿Ven? La idea de que los años tienen que comenzar y que todas las veintenas comienzan en el signo Zipacho es un prejuicio. Si nosotros comenzamos todas las veintenas en el signo Zipacho,
vamos a tener que contar aparte los 5 días de Montero. Pero si nosotros contamos, a ver, se lo voy a dibujar aquí, ¿me puedes quitar eso? Fíjense, aquí tenemos una veintena. ¿Saben que hay 18 en el año? Si la primera veintena empieza en el primer signo, que es Cipacti, ¿en qué signo empieza la veintena número 18? A ver, la primera veintena empieza en Cipacti y me termina en Flor. ¿La segunda veintena en qué empieza? La primera veintena mide 20 días. O sea, lo que... Cuento mis 20 días. ¿A los 20 días cómo se llama? Cipacti. Así que si una veintena empieza en Cipacti, la número 18 también me va a empezar en Cipacti. Y ahí yo tengo una de dos. Si cuento de continuo los 5 días de Montepi, los 5 días del final, entonces el siguiente año ya no me va a empezar en Cipacti, me va a empezar 5 signos después. En mi quistli o fuera. Pero para empezar en Cipacti tengo que dejar fuera los 5 días de Montepi. Y en este caso incumplo lo que dice la fuente, porque dice la fuente, el año solo puede empezar en uno de 4 signos. Y no menciona Cipacti por ningún lado. Solo menciona los 4 cargadores. ¿A dónde vamos? Si dividimos 365 entre 20, eso nos va a dar un residuo de 4. ¿Cuál va a ser el residuo? El residuo es 5. Y si dividimos 365 entre 13, ¿de cuánto es el residuo? Pueden hacerlo con alguna calculadora si quieren, ¿eh? Es muy sencillo. 365 entre 13. 18. 18 por 13. No, no da 365 para nada. Estaba haciendo cero. ¿Da? 28 trecenas. 28 por 13, ¿cuánto da? A ver. No, 28 por 13. 364. Por lo tanto, 365 entre 13 me va a dar un residuo de 1. Bien, eso significa que si yo cuento de continuo los tonales y no me los salto, como se dice por ahí, ¿qué pasa? Imagínense que un año yo lo voy a empezar en casa. Bien. Ese año se me va a llamar uno casa. Yo cuento mis 18 veintenas, 18 veces, más 5 días. Si yo empecé aquí en casa, los 5 días se me van a cumplir aquí, en conejo. Pero a su vez cuento 28 trecenas más un día. Por lo tanto, el siguiente año, ¿cuándo va a empezar? En 2, conejo. ¿Y el tercer año qué va a empezar? En 3, caña. Y el otro, en 4, pedernal. Y así sucesivamente. En otras palabras, si aplicamos lo que dicen las fuentes mexicas, vamos a entender por qué los años se llaman como se llaman. Si contamos aparte los nemotermin, los nombres de los años se quedan en el aire, no tiene ningún sentido. Cuando ustedes les digan, no, que los días finales del año se cuentan aparte, pregúntale, ¿por qué este año se llama como se llama? Y no me digas que se llama así porque el pasado se llamó así. No, yo no quiero eso, yo quiero el mecanismo. ¿Por qué se llama como se llama? La razón de los nombres, por ejemplo, ¿cómo se llama este año? Este es un año... Tres cañas. Este año se llama Tres Cañas. ¿Cómo se llamó el pasado? Dos conejos. Y el anterior, uno casa. Y así sucesivamente. Este inició la trecena de casa, por cierto. ¿Cuál es la razón de eso? Que hemos contado de continuo los tonales sin saltarnos por causa del nemotécnico ni de nada. Es una cuenta absolutamente continua. Y eso nos va a dar, por supuesto, un recorrido de 5 en 5 que va a justificar que haya solo 4 cargadores y no más. ¿Por qué los años se llaman solo casa, conejo, caña y pedernal? ¿Por qué no tienen otros signos? Yo tengo 20 signos de posición. ¿Por qué solo los años tienen 4? ¿Por qué estoy haciendo saltos de 5 en 5 días? No me pregunté bien. ¿Y por qué voy a usar, estamos usando los números del 1 al 13 en sucesión? Porque si divido el año entre 13 me va a dejar un residuo de 1. Así de simple. El año empieza y termina en el mismo número. Por lo tanto, el año siguiente empieza en el número siguiente. En otras palabras, bueno, si nos ponen eso, aquí les puse la veintena que aparece en el códice Magliavecchi, que es el mismo que estoy citando ahí. Esta veintena, como pueden ver, no empieza en Cipacti, empieza en Pedernal.
en un cuaderno. No debe extrañarnos que el códice esté dedicado a un año, uno pedernal, y su veintena va a tener un pedernal. Si ese año comienza en uno pedernal, cada veintena de ese año también va a empezar en el signo pedernal, ¿verdad? ¿En qué signo va a empezar el año siguiente? En el segundo caso. En casa. Ahí tienen el sistema. Ya con eso agarramos el sistema mesoamericano. Es tan simple como eso. Si aplicamos este sistema, podemos leer todas las fechas que quedaron en las fuentes. Las fechas son correctas, no hay que calcular mal. Ahora, si nos saltamos los 5 días de Montemis, tenemos que caer en una confusión que van a escuchar mucho por ahí. Solo queda una fecha correcta. Pues sí, claro, yo agarro una fecha, me baso en esa, aplico el sistema que me dé la gana y esa fecha va a seguir siendo la correcta, ¿no? Pero todas las demás me van a salir falsas. El reto está en leer todas las fechas, no en leer una fecha. Una fecha la lee cualquiera. Yo le puedo aplicar el mecanismo del calendario chino a la fecha de la caída de Tenochtitlan y me sigue dando la caída de Tenochtitlan. ¿Ven? Lo difícil es entender cuando yo corté eso, cuando yo corté el otro y así sucesivamente, ¿no? Bueno, un poco rápido y un poco intensivo, pero entendemos por qué los años y por lo tanto cada veintena de cada año, incluyendo los 5 días de Montemis, comienzan únicamente en el signo que le da nombre al año. Esto es un axioma, esto nos va a permitir entender el calendario. Ese signo que le da nombre al año se llama cargador y lo ven aquí representado directamente como un ser que está cargando. Este año, ¿cómo se llama? Lo pueden leer ahí directo. Y para eso es la clase, para que agarren ojo. ¿Casa? ¿Casa qué? Siempre es un signo y un número. Ya les dije. Piénsalo bien. A ver, ¿qué tiene dos? Uno, casa. ¿Le ves dos bolitas a eso? Una bolita. Son vírgulas. Son vírgulas. Abajo de la casa tiene una bolita. Aquí hay una barra. La barra se solía representar en las esculturas, sobre todo como un atadito, como un paquete, porque es un paquete de 5 puntos de cargador. Así que, ¿cómo se llama este año? 5 casas. Aquí dice directamente cargador 5 casas. El año tiene de cargador 5 casas. Eso hoy se llama día epónimo o día que le da nombre al año. Pero nosotros vamos a simplificar diciendo día tlamemi. ¿Qué quiere decir tlamemi? Vamos a escribirlo aquí. Tlamemme. Ah, bueno, ya se lo escribí. Lleva apóstrofe al final. Tlamemme. El cargador. Aquí ven directamente otro cargador que está cargando qué año. No. Les pregunto en serio por qué no. Los puntos. ¿Cuántos puntos hay ahí? ¿En cuál? Acá. 10, ¿no? 11. 11. 5. Sí, abajo de 4, ¿verdad? 4, 11, 12, digamos, está borrado eso. Vamos a poner que fuera 12, ¿qué? Cargador, 12 caña. Caña también se puede representar como flecha. Así que, caña y flecha, el mismo cargador, 12 caña. En este caso, es conejo, pero piensa que no me gusta. Es un conejo que está cargando, cargándose a sí mismo, representado en el paquete que lleva a la espalda. Es un año X conejo. Y arriba ven el mismo concepto de año conejo, que en este caso se llama tres conejos, pero el glifo de cargador ya se reduce a la cinta que lleva en la cabeza, al mecate de cargar. Cuando ven entonces un glifo de año, como un mecate, eso es el día que carga el año, el cargador de año. También se simplifica solo en un cuadrete. ¿Bien? En la época mexica había 4 signos y solo 4 signos que cargaban los años, por eso todos los años se llaman, ya sea casa, conejo, caña y pedernal, ustedes van a ver que siempre hay 5 puntos entre ellos. Esto por sí mismo ya debería explicar lo que no le monté ni se cuenta de correr, que no hay días fuera de tiempo, inventos de eso, son inventos modernos. El calendario era como era, no como nosotros queremos que sea. Dime. Ahí en el primer signo que está arriba, ¿dónde está la barrita? ¿La qué? La barra. Aquí, mira la barra. No, esa. Esa es la barra. Sí, tiene que estar pendiente de esos detallitos. Donde quiera que veas un signo solo, sospecha que hay un número que a primera vista no aparezca. Tienes que seguir buscando. ¿Ok? Puedes encontrar por arcaísmo, a veces se representa como puros puntos, pero eso es una ostentación de arcaísmo. Generalmente se pintaba con barras. Bueno, por supuesto que si nosotros tenemos solo 4 signos de 20 como cargadores de arco, pero los 13 números, ¿cuántos cargadores en total hay? 20. 4 signos que se pueden combinar con 13 números. ¿Cuántos cargadores hay? 52. 52.
Ese es el origen del ciclo de 52 años llamado en la actualidad ciclo de fuego nuevo. En Anahuac se llamaba, ¿cómo se llamaba ese ciclo? El ciclo de 52 años. ¿Se llamaba? Fuego nuevo. No, es un nombre moderno. Atado de años. Se llamaba Xiu Morpili. ¿Qué quiere decir? Atado de años. Xiu Morpili. Morpili, un atado. De años. El fuego nuevo es una diferencia moderna. Porque cada 52 años, en cada atado, pues se ataba también 52 fuegos nuevos, puesto que cada año había un fuego nuevo. Una ceremonia. Entonces, ¿alguna cuestión? Sí, una pregunta. Sí, sí, sí. Sí, no. Sí, déjame ver. En Cabo Chicago, ahí está una liebre que tiene un cambio de cargador. Tiene un aparente cambio de tonales, no de cargadores. Tiene un cargador por un lado. A ver, creo que se los puse ahí. Tiene un cargador. Tiene de hecho un par de cargadores y un día en intermedio que es un 11 monos, si mal no me acuerdo. Pero eso se puede leer de dos maneras. Como que este día equivale a este o como que hubo un ciclo entre ambos. Y ese ciclo es lo que está denotando. ¿Ves? Yo no me quiero meter en eso por ahora. Porque eso significaría meterle ya, pero al calendario avanzado. Es decir, a los ajustes de calendario que aparecen en las piedras. Les voy a tocar muy levemente eso, ¿eh? Sí, Rosita, por favor. Sí. Aquí tienen... ¿Cómo se manejaban los años? Si un año se llama uno casa, el siguiente se llama dos conejos, el tercero tres cañas, el otro cuatro pedernal, y así sucesivamente hasta llegar a... Bueno, la primera trecena, si empieza en uno casa, termina en 13. ¿En 13 qué? No. Si no hay año llamado flor. Los años solo tenemos en casa, conejo, caña y pedernal. Por lo tanto, si el primer año de 13 se llama uno casa, el último, ¿cómo se va a agarrar? Pedernal es el 4, ¿verdad? Ajá, sí. Tiene múltiplo a los 8, a los 12, pero no al 13. ¿El 13 cómo se llama? ¿Cambia de cargadores? No, ¿Ocelote? ¿O a caña? No, pero caña, ponés. Tenemos 4 cargadores, pero 13 años. La primera trecena, si empieza, digamos, en casa, ¿en qué termina? El número 12 va a ser pedernal. Vamos a ver. 1 casa, 2 conejos, 3 cañas, 4 pedernal, 8 pedernal, 12 pedernal. ¿El 13? Casa otra vez. Por lo tanto, ¿quién lo dijo? ¿Tú lo dices? No, ya lo agarraste. Por lo tanto, cada trecena empieza y termina en un año del mismo signo con los números respectivos 1 y 13. ¿Ven? El siguiente año, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, ¿sí? Esta trecena es de 1 casa, 13 casa. El siguiente año se va a llamar 1 conejo, hasta 13 conejo. El otro año se va a llamar 1 caña hasta 13 cañas y el otro 1 pedernal hasta 13 pedernal. Y ya pasaron 52 años. El año 53 se va a volver a llamar 1 casa. Por lo tanto, es el ciclo de los nombres de los años o de los cargadores de los años lo que le da estructura al bloque de 52 años. Si cuentas aparte los nemotemis, no sale el bloque de 52 años. Es así de sencillo. Tú necesitas esa estructura para que saque el bloque de 52 años. ¿Bien? ¿Alguna cuestión? Bueno, aquí vamos a la práctica. A ver, vamos con este de la Nahua. De hecho, es la tapa de una caja bien bonita. ¿Qué vemos aquí? Caña. Cañas, dos signos de caña. ¿Y qué numeración tiene? Le pregunto en serio. 1 y 4. Una caña sigue contando. Caña, claro. Y de ella es como 7 cañas. 1 caña y 7 cañas. ¿Ok? Si quieres, vamos a dejarlo ahí. Los años 1 caña y 7 caña. En realidad, esto tiene una lectura más compleja que dice: día 7 caña del año 1 caña. Sí. ¿A los cuantos días de un 7 caña cae un 1 caña? Tenemos 7 caña más 13, me dan la veintena. Por lo tanto, el siguiente caña, ¿qué número va a tener? A ver, si yo tengo un 7 caña, puedo decir cualquier otro signo. Si yo tengo un 7 caña y tengo 20 signos en total, yo empiezo a contar de 7 hasta cumplir la trecena, que me va a caer otra vez un 7 más 7. El siguiente caña, ¿cómo se va a llamar? 1. La diferencia, por supuesto, la veintena menos 7 me va a dar 13. Reduzco a 0, el siguiente se va a llamar 1. Por lo tanto, el día 7 caña cae
20 días antes que el día 1 caiga. Hicimos una tablita que es además muy cómoda de hacer, que es así. 1, 2, 3, 4, 5, no, disculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Significa que si un caña, o el signo que tú quieras, cae 7, la siguiente vez te va a caer 1. La otra 8, así sucesivamente. ¿Ven qué cómodo esta tabla? Para estudiar, yo tengo ya una estela, ponla porfa, que tiene un 7 caña y un 1 caña. ¿Cuál es la articulación de ellos? Bueno, que este día, este tonal cayó 20 días antes que este. Cada salto aquí, de aquí es 20, de aquí 20, así van haciendo así. Esto me explica una cita de la fuente. La fuente dice que Seaca o Pilsin, es decir, el profeta de que se acuerda, nació en un día 7 caña, de un año 1 caña. Entonces ya sabemos cuándo nació. El cargador de ese año cayó con el paso cenital del sol en la latitud de Monte Albán. Y eso fue del 8 al 9 de mayo del año 947 después de Cristo. Por lo tanto, ¿qué día nació el Señor? Vamos a dejarlo en 8 de mayo del 947 después de Cristo. ¿Qué día nació? 20 días antes, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? Estamos ya al tablito 1. A ver, 8 de mayo menos 20 días. ¿No? 8 de mayo menos 10 días me da 28 de abril. Menos otros 10 días me da 18 de abril. ¿Ven qué cómodo es? Realmente es muy cómodo. Es un sistema muy científico. 20 días antes de su natalicio, de cargador del año, nació este señor. Y aquí vemos, por ejemplo, qué cargador vemos. ¿Qué año? ¿Cómo se llama ese año? Caña. Se llama caña, sí, pero ¿qué? Pero, siete caña. Va a encontrar mucho ese siete caña. En este caso, por ejemplo, aquí vemos cuatro tonales diarios y un tonal que le da nombre al año. ¿Cómo se llama ese año? Es una lápida de Xochicalco. A ver, piénsalo, ya aclaramos de qué jeroglífico, qué signo le da característica al año. El atado. La banda de, ¿cómo se llama? El paliacate, esta cosa de metate que se usaba. Iscualmeca. Esa. Para cargar. Eso te dice que este es el cargador del año. ¿Cómo se llama ese año? Cuatro conejos. Entonces, ¿qué sentido tienen estas otras fechas que aparecen? Bueno. Esto ya no es simbolismo, este todavía se reconoce en caña. Esto le quiero decir que es viento, y esto es Malinali. Ya esto es simbolismo de Xochicalco, no lo voy a complicar. ¿Es Malinali o es Olinali? De Xochicalco era un poquito diferente de los nahuas. ¿Qué dicen? ¿Malinali o Oli? Malinali, se llama el ojo del reptil, y es, o el pico del pato, y es el glifo que le daba. Malinali es este. Este es Malinali. Sí, se parece a Oli, solo que es acostado. Y este viento. Ahora bien, entre el cargador del año y estos días, hay una equidistancia que te describe un fenómeno astronómico, y ahí no me voy a meter ahora, ¿okay? Es un poco más complicado, pero ¿qué les quiero decir? Estas fechas no eran arbitrarias. Las ceremonias y las dedicaciones de monumentos y piedras y demás se hacían en días astronómicos importantes. Aquí abajo ven, por ejemplo, el glifo de Malinali y el glifo de Conejo. ¿Qué año es? Tres conejos. ¿Y qué día? Cinco. Piénsalo bien, cuenta bien. No, dos, ¿no? Siete Malinali. ¿Cómo sabemos que hay una relación entre ellos? Es muy sencillo. Tenemos tres conejos. ¿Cómo se llama el día siguiente? Cuatro. Tres conejos. El siguiente se llama cuatro. A ver, recuerden la rueda de la veintena. A ver, después de un día tres conejos, ¿cómo se llama el siguiente tonal? Cuatro algo. El otro. Cinco. Venado. No. Cinco perros. ¿El otro? Seis monos. ¿Y el otro? Siete yerbas. Entonces sabemos que estos dos tonales están en relación, solo que hay una diferencia de cuatro días entre ellos. Y por ahora no me voy a decir por qué, pero esta piedra es bien importante. Ya tú lo agarraste, ¿por qué? ¿Te diste cuenta? Hay un salto de cuatro días para un determinado ajuste astronómico. Aquí solo quiero que vean, que se familiaricen con los glifos. Estelas mexicas, estelas nahuas, de hecho. ¿Esta que tiene aquí? 8 años.
¿Un 8 caña de qué año? De un 5. ¿Un 8 caña de qué año? Bueno, tenemos el año 8 caña y qué día tenemos aquí. ¿A cuánto? ¿Qué número hay ahí? Hay 5 de un lado, que es la barra, y 2 del otro. 7 cañas. Esta ceremonia se hizo en el día 7 cañas del año 8 cañas. ¿Bien? 7 cañas del año 8 cañas. Sí. ¿Cuántos días antes de un 8 cañas, que le da nombre al año, cae un 7 cañas? Bueno, pues vamos aquí a mi tablita, van a ver qué cómo va. Aquí tenemos 8 cañas, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? 7 cañas. ¿Cuántos días hay entre ellos? 4, 4, 4, 8, 8. ¿Cuántos días hay? 12. Entre un 7 y un 8 cañas, a ver, yo sé que del 7 al 1 van 20 segundos. Y del 1 al 8 van otros 20. ¿Cuántos días hay? 40 días. Así que entre un 7 y un 8 hay 40 días. Entre un 1 y un 2 hay 40 días. Entre 2 y 3, 40 días. Es decir, entre un número y el siguiente, como cargador del año, bueno, entre un número y el siguiente, cae 40 días por esta estructura en forma de zigzag. Por lo tanto, si yo tengo una secuencia de 260 días y este día me cae 40 días antes, es lo mismo que decir que si cayera 220 días después. Bueno, y eso me implica la lápida. ¿Qué representa esta lápida? Esta es la lápida de dedicación del templo mayor. ¿Bien? Representa una ofrenda que hicieron de sangre, de su lengua y eso. Hicieron dos tlatoani mexicas. ¿A quién? ¿A qué numen? A Huitzilopochtli. ¿Bien? A Huitzilopochtli. Okay. ¿Cuándo se hacía la ceremonia de Huitzilopochtli según los cronistas? ¿En qué momento de verano? En invierno. En el solsticio de invierno. ¿Qué pasa si tú cuentas el cargador desde mayo y le sumas 220 días? Caes en el solsticio de invierno. Es decir, la lectura correcta de las fechas te permite entender el porqué de los monumentos, su momento astronómico y todo lo demás. Es ciencia. No es algo empírico ni hay que improvisar. Simplemente leerlo. Dime. Sí. ¿No iba a decir nada? Ah, bueno. Ok. Dime esta extraña. Dos movimientos. Cuatro. A ver. Nahui Oli. Sí, cuatro. Un Nahui Oli. Un Nahui Oli. Se preocupa para que vean que los números se pueden poner, puesto que no hay problema con su identificación, se puede poner como quieras, ¿sí? Alrededor de la estructura. Entonces hay que tener ojo, no sea que veamos una secuencia aquí, pero pronto tenga un puntito por allá. Eso ya era criterio del tranquilo y a veces lo hacían hasta de maldad, para complejizar la inscripción, o de... a complejizarla, les gustaba. Un diseño. Era diseño, digo maldad, pero en realidad es maldad para nosotros que no lo entendemos. El iniciado lo veía fácil. ¿Esta otra fecha qué es? Natado. A ver, leyendo siete. Así es. Siete flores. Se las traje para que aprendan a identificar los números asociados al tonal de características secundarias que también pueden ser puntitos. Hay que tener cuidado con eso. Si te lo pintan un poco más chiquito y como pistilo o estambre de flor, entonces se trata de siete flores. Una fecha sumamente importante. Se llamaba Xicome Xochitl. Todavía hasta hoy, siete flores es una fecha importante y está relacionada con ceremonias de todo tipo y también con el movimiento Cuitlatl. Es un nombre esotérico que usan, digamos, las personas que mantienen la religión antigua. Siete flores, ¿qué tonal es? Es un 7. ¿Y una flor, qué tonal es? 20. Es el último de la primera veintena. Es el tonal número 20 de los 260. ¿Bien? La primera veintena, obviamente, marco 13, cuento hasta 7, entonces me cae el flor. ¿Pero esa es el sí. año por el amarre que tiene o cuál es el no, año? No, aquí, no, esos son 10. ¿A los esos dos son 10? Sí, ni Oli ni Flor le daban nombre a los años en la época mexica. Antes sí, pero eso no es. Entonces, aquí nos está marcando el día en que hicieron ese monumento, seguramente. Aquí, también ahí es el día tal del año tal. En este caso, dos días relacionados por determinada razón, el número 17 y el número 20 de Tonapovali. Y lo más probable es que haya una ceremonia que fue desde Oli hasta Xochitl. ¿Okay? Pero ya eso requeriríamos el contexto arqueológico de la piedra para darnos cuenta de qué fue. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿quién me lee esta fecha? Esa es muerte. Uy, la verdad.
no distingo para nada los dos cometas. ¿Qué vamos a suponer que sea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que sea 7 cuartos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Este tonal es cargador de año o no lo es? No. ¿Por qué? Esa época de los mexicanos. Es mexicano, ¿qué es? ¿Por qué no es cargador de año? Porque los años mechicas solo se llamaban como casa, conejo, caño, pero hay que remacharse. Si es otro signo, entonces ¿qué cosa es? Un día. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Tonal de día o tonal de año? Es decir, ¿es un tonali o un tlamemi? Tonal, ¿no? Es un tonal, porque ningún tlamemi en la época mechica se llamaba, ¿cómo es esto? Serpiente. ¿Qué tonal es? Chicoace Coa. Chicome, ¿no? Lean bien. ¿Es Chicome o Chico? Chicome Coa. Esto no solo es un tonal y es el día de una importante ceremonia de ofrenda al maíz, sino que además es el nombre propio de quién. Chicome Coa. De un numen o de una numen por otro nombre conocido como Chilone, que quiere decir madre maíz. Es decir, el maíz, los cereales, el alimento. Se celebraba en años. Si en días 7 serpientes, cada vez que llevamos 7 serpientes se le hacía ofrenda al maíz para que creciera bien. ¿Por qué 7 serpientes de maíz? Porque aquí significa esta tierra, ¿no? 7 quiere decir abundancia, está relacionado con la luna, es el embarazo y el crecimiento. Ese es el 7. ¿Y 4 serpientes? Bueno, ya entramos en la lectura de los tonales. ¿Cuál significa en esta lección? Realización. Así que cuando sale un signo coat, eso es la realización de lo que marca el número. Sea para bien o para mal. Lo que diga el número se realiza con el 7. Así que la serpiente, cuando se ve tanto en el arte mesoamericano, no es hablando de serpientes como animales, sino el concepto de lo que se realiza, lo que se materializa, o lo que llega a buen fin. Es un signo sumamente importante. Una afirmación. Positivo, sí. ¿Y aquí qué tenemos? Ejetar. ¿Qué tonal? 7 de ejetar. 3, 7. 7 vientos, ¿es tonal de año o de estrameme o tonal? Es un año. ¿Es un año? Los años en la época mexica, este es un monumento mexica, solo se pueden llamar casa, conejo, caña, pedernal. Si es viento, entonces es un día. Y es el día 7 viento. Probablemente la piedra por otro lado tenga el nombre de año. Aquí lo vemos mejor en esta lápida. En esta lápida, ¿cuántas fechas hay? Varias. ¿Cuántos tonales hay? 5, 6, 6. A ver, contando bien. 7. 7 tonales. ¿Cuáles son estos? Vamos a empezar arriba. A ver, esto aquí arriba, ¿qué es? Este, exacto. No, es 4 aguas. 4 lluvia de fuego. 4 lluvia de fuego. ¿Ok? 4 lluvia. Pero se entiende lluvia de fuego, fíjense, no de agua. El agua está acá abajo. Sí. ¿Qué tenemos aquí? 4 atos. Este es el canal. El corte del canal. Así que, 4 agua, 4 lluvia de fuego. ¿Acá qué tenemos? 4 ejecas. 4 viento. ¿Y aquí? 5 ejecas. No, aquí es 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ves? No confundir. Exacto. Ojo para eso. ¿Y aquí? 3 o 0, otro agua. 3, oye, yo veo, hasta yo veo 4 ahí. Bueno, 4, 5. Entonces tenemos tierra, ocelote, ya saben que es el nahual de la tierra. Tierra, aire, fuego y agua. Y aquí en el medio, ¿qué tenemos? Nahui, con 4 olin, 4 movimientos. En total, ¿qué significan estas 5 expresiones? Los 5 soles. Los 5 soles se llaman así: Apantonatiu, o sol de agua. Ocelotonatiu, o sol de tierra. Sol de ocelote, literalmente. Hecatonatiu, sol de viento. Ajá. Fue el tercero. Y Yautonatiu, o Pletonatiu, también sol de fuego. Y el quinto sol en el que estamos ahora, simbólicamente hablando, se llama Nahui Oli. Pero hay una fecha más. ¿La de arriba en medio? Uno Cesipacti. Es decir, el inicio. No, ¿no es 2 en la cola? No, creo que no, este es el número 4. Ah, otro lado. Sí, ojo con esos detalles. Son muy importantes. Y aquí abajo tenemos otra fecha. ¿Y cuál es? 11 caña. ¿11 caña? 11 caña. ¿Cuántos tonales tlamemi? ¿Cuántos tonales cargadores vemos ahí? Uno. ¿Cuál es? 11 caña. Por lo tanto, eso se hizo un año llamado. Esa piedra se dedicó a 11 caña.
¿Y qué significa lo demás? Estos cuatro de alrededor y el desierto. Es una alusión mitológica a los cinco soles pasados. Por lo tanto, el día real en que se hizo esa piedra, ¿cuál fue? Sésipa. Esa piedra del año el primer día de Tonapowali de un año 11 caña. ¿Cómo averiguar? Era un año nuevo. ¿Eh? ¿A un año nuevo? Era año nuevo de Tonapowali. No de año civil, pero sí de Tonapowali. Sí, de Tonapowali. Claro. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo averiguar a qué fecha nuestra actual corresponde eso? ¿A qué fecha gregoriana o cristiana? Tú saca las tablitas. Día 1 Sipatri del año 11 caña. Y ya con eso vamos a empezar. Si ese año se llamó 11 caña, ¿el siguiente cómo se llamó? Todo esto va después por escrito, no se preocupen. Además les voy a dar la imagen para que le eche un ojo. ¿Bien? Pero quiero que tengan una idea general. Si este año se llama 11 caña, el siguiente se llama más 12. ¿12 qué? Si este año se llama 11 caña, el otro se llama 12. Pedernal. ¿Y el otro 13? Casa. ¿Y el otro? Uno conejo. Vamos a contar por trecenas, no por años en particular. Así que ya tenemos, buscamos el uno conejo y nos vamos para atrás. ¿Cuál fue el último uno conejo que celebraron los prehispánicos? ¿Qué año fue? A ver, uno conejo equivalió a 1506. Fue cuando se ataron por última vez. Los atados de 52 años estaban en años uno conejo. 1507 fue cuando empezó el nuevo atado y ya no lo consiguieron atar porque llegaron los españoles hacia la mitad. 1506 fue uno conejo. Por lo tanto, el anterior que fue 13 casa fue 1505. El anterior fue 12 pedernal, 1504. Así que el año que buscamos, que es 11 caña, ¿a qué equivale? A 1503. Entonces lo que nos enseña la piedra, puedes ponerla porfa, es un año 1503 y un día 1 Sipacti. Ahora, ¿cómo averiguar qué día fue de 1 Sipacti? Para eso nos vamos a esta tablita. Pero eso se lo quiero dejar hasta la semana que viene, ¿ok? Para no saturarnos más. Pero yo creo que ya tenemos una idea de cómo, por qué se llamaban los años, cómo se llamaban y cómo funcionaba el mecanismo de los tonales. En otras palabras, los mesoamericanos en vez de irse a un conjunto de números. Por ejemplo, nuestros años, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se identifican? Tienen un número. Con números, simplemente. 2015, 2016, 2014, no hay otro simbolismo que los identifique. No podemos usar el concepto de cargador. Por ejemplo, sería muy cómodo decir, a ver, este año se llama primero de enero. No, pues el anterior también y el otro también. Ahí se nos acaba el ciclo. ¿Ven? Pero si nosotros tenemos años que empiezan en diferentes ciclos, en diferentes combinaciones, tenemos entonces un ciclo natural que da nombre a los años. Esta es otra prueba de que los años no empezaban siempre en el signo de Sipacli, sino en una de 52 combinaciones posibles, y por eso había 52 años en serie. En la serie más cortita, ¿eh? Estos 52 se iban multiplicando después y se ponía tremenda la cosa. ¿Alguna cuestión hasta acá? Fíjense que en la piedra del sol vemos un ejemplo muy claro. Aquí vamos a identificar el 4 viento que vimos en la lápida anterior. ¿Aquí qué tenemos? ¿Cuatro qué? ¿Acá? Caña. Cuatro agua. Y aquí, cuatro lluvia de fuego. Tenemos los cuatro soles. Y en su conjunto estos cuatro, estas cuatro aspas, nos crean el glifo Olin, que con el número cuatro nos dice quinto sol llamado Nahui Olin. Esto es otro ejemplo del arte mesoamericano. Resume las cosas. Aquí estamos viendo cinco fechas resumidas en una sola, en un solo dibujo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se llama el año que fue dedicado a esta piedra? Hacia arriba, 13 caña. Rápidamente lo vemos. El símbolo que demarca al año del simple tonal es un cuadrete. A veces tiene la banda esta de son cuatro de cargar, el mecate, pero a veces no lo tiene. Y si tiene un cuadrete y es uno de los cuatro cargadores del año, puede estar seguro que es. En este caso, ¿qué año es? ¿Cómo se llama este año? No se ven los números, pero ¿quién los recuerda? ¿El año caña? ¿Qué número es? Esta piedra fue dedicada en el año 13 caña de 1479. Esta piedra se dedicó en un año 13 caña de 1479. ¿Qué día fue? ¿Y qué día se dedicó?
¿Abajo está lo bonito de ese? No. El día que se dedicó es el más importante, aparece en el medio. Ah, en el 4 Oli. En el día 4 Oli. Ahora bien, vamos a escribir una pequeña sucesión. Tenemos acá la segunda parte de la rueda de la veintena. Aquí tenemos un caña. Bueno, el signo de caña. Y decimos que ese año se llamó 13 caña, ¿verdad? Y que la piedra se dedicó en un día Nawi Oli, que es el número 17 de la veintena. Si este es 13, el siguiente que es ocelote es 1. El otro que es águila es 2. El otro que es buitre es 3. Y el siguiente es Nawi Oli. En otras palabras, ¿a los cuantos días de caído el tlameme o cargador del año cayó el tonali o día inaugural? A los 4. A los 4 días, 1, 2, 3, 4 días después. Si el cargador del año cayó el 13 de mayo gregoriano en ese año, puedes ponerlo así. ¿Cuándo se dedicó la piedra? El 9 de mayo. 13 más 4, 9. Piénsalo bien, va por ahí, está cerquita. 16. El 17. ¿Qué importancia tiene el 17 de mayo acá en Tenochtitlán? El paso cenital. Es el día que se pasa por el cenit y no hay sol. En otras palabras, la piedra fue dedicada en el día del paso cenital del sol, que es un Nawi Oli, que tiene una enorme importancia como ónica, y eso solo podía ocurrir en un año 13 cañas. Por eso se dedicó en el año 13 cañas. Si el año hubiera tenido otro nombre, entonces el Nawi Oli no hubiera caído en el paso cenital del sol. ¿Bien? Que el Nawi Oli coincida con un paso cenital del sol solo ocurre en años 13 cañas y casi 52 años. Puesto que la fundación de Tenochtitlan ocurrió en un año 13 cañas, en 1323, según dicen las fuentes más antiguas, esta piedra es conmemorativa de la fundación de Tenochtitlan. Pero lo que nos está diciendo la piedra es que la ciudad se fundó, por lo menos la piedra inaugural, cuando aquello no se llamaba Tenochtitlan, se llamaba Cuauhtémoc. Esa piedra inaugural se echó en un día Nawi Oli, equivalente en el momento que no hubo sol. Es decir, que se alinea en el cielo y la tierra. La alineación del cielo y la tierra la vemos ahí en la piedra. ¿En qué elemento? En la cara, porque está Donatio. Mira para el centro de un monumento y eso te va a decir el porqué de las cosas. Y ahí vas a ver los atributos de la tierra de Tlaltecutli y los atributos del sol de Tonal. La tierra se caracteriza por esa lengua que le sale, esos atributos, y el sol por el pelo rubio que son los rayos solares. ¿Bien? Ya aprendimos a leer la fecha dedicatoria de la piedra. Tiene además otras fechas, cosas de lo más bonitas, ¿no? Pero por lo menos lo básico ya aprendimos a leerlo con arreglo al calendario. Y entendemos por qué se hizo en esta latitud y por qué se hizo el día que se hizo. Si se hubiera hecho en otra latitud, cuando el sol pase en otro momento, se hubiera escogido otro día y no una unión. Ahora bien, para que entendamos cómo funcionan estas cosas, fíjense que aquí les puse un dibujo de reconstrucción de la piedra. Y aquí, uy, la foto original, tomada directamente del museo. ¿Ustedes notan la diferencia? Sí, que parece una copa esto. Exacto. El que reconstruyó el dibujo no entendió para nada este signo. Puso lo que le dio la gana. Puso un vaso con tres puntos, eso nunca se ha leído ni sabe si se sabe qué significa. Porque no significa nada. El relieve original tiene otra cosa. ¿Qué signo es este? El cañón. Esa caña. Sí, la caña la hacían así, con unas hojas alrededor. Entonces, ¿qué tonal hay ahí? Dos cañas. ¿Qué pasa en un día Nawi Oli? Cuatro movimientos de un año dos cañas. Y estamos a punto de que pase otra vez. ¿Un año dos cañas? Así. Si el año se hundió, el año se llama dos cañas. Y es el año en que empieza el andado de los fuegos nuevos. Acabo de decir que se cierran algunos conejos y empiezan dos cañas. Eso se lo voy a repetir varias veces. Si estamos en un año llamado dos cañas, ¿cuándo cae el día Nawi Oli? Cae el día que las Pléyades se elevan al centro del cielo, es decir, el paso cenital de las Pléyades, que es cuando se encendían los fuegos nuevos. Eso va a ocurrir ahora el 19 al 21 de noviembre, ahora el mes que viene, y ya la gente se está preparando para celebrar. Simplemente el 20 de noviembre. Para nuestra siembra de nombres también nos vamos a preparar. También, pero bueno, vamos al tema astronómico calendario. Es decir, el monumento, aprovechando un mismo día, Nawi Oli, ¿ves? Está representando dos momentos especiales: el paso cenital del sol en Tenochtitlan y el ascenso de las Pléyades, que es igual para toda la Tierra porque las Pléyades están muy lejos, que es cuando se encendió el fuego nuevo. Eso nos explica por qué esta sucesión de fuegos nuevos alrededor del mundo. 10 acá y 10 acá.
¿Ok? Y también nos dice una cosa, una gran moraleja. ¿Por qué nada más 20? 20 fuegos nuevos. Te lo digo simplemente. 50, 52 años. Y no le aplicas bisiestos. ¿Te va? ¿Cuántos bisiestos hay? 52 años. 52 entre 13 bisiestos. Por lo tanto, 52 años lineales se llaman vagos. Sin bisiestos, tú vas a estar 13 días antes. Vas a terminar 13 días antes que la marca natural, que el año natural. Si tienes 260 tonales, eso significa que vas a salir. ¿Cuánto? 13 tonales antes. Eso te va a dar 1 conejo, porque 1 conejo más 13 tonales es 1 bravo, 1 simpático. En otras palabras, para cumplir los 260 tonales, tú tienes que acumular esos 13 días de diferencia 20 veces. Así, 13, 26, 39, 52, así, hasta llegar a 260. 20 veces por 52 años. Eso nos da el ciclo real que aparece aquí en la piedra. Aquí aparece 520 y aquí otro 520. 1040 años. Y ahí se te ajusta el tono poválico con el año vago o esquemático de la Tierra con el año natural de la naturaleza. Respondiendo tu pregunta, pero eso ya está técnico. Dime. ¿Será que ahí abajo es cuando se ajusta también el Dark Green o el de ese saco negro? Bueno, ya esto es la parte simbólica, pero yo quiero concentrarme en la calendárica. Sin embargo, el simbolismo. Sí, estas dos serpientes que se llaman Chukwatu, serpientes de fuego, representan la Vía Láctea. Y la Vía Láctea tiene un hueco negro en el medio, aparente, que es una nube que hay entre la Vía Láctea y nosotros, que se llama la boca del dragón o la boca de la serpiente donde se encuentran. Y eso se tomaba de marca. Cuando eso salía en el solsticio de invierno, marcaba el inicio de un ciclo de ¿cuántos años? 26.000 años. Pero estábamos muy lejos, todavía vamos por el Trampo Valley y un poquito el Chibur. Bien, entonces... El ciclo de los trapilis o treserio, ya se los dije, si un año se llama uno conejo, el último, el 13, se va a llamar 13 conejos. El siguiente se va a llamar uno caña. A los 13 años se va a llamar uno pedernal y a los otros 13 años uno casa y eso va a terminar en 13 casas. Por lo tanto, el siguiente año se va a volver a llamar uno conejo. Luego, no hay más de 52 años en este ciclo. ¿Okay? Se puede leer así en la sucesión de conejo, caña, pedernal y casa, que son los cargadores. O así en la sucesión de 1, 2, 3, 4 hasta el 13. ¿Y después de los 52 años cambian los cargadores o cada cuánto cambian? No, porque lo mismo durante largo tiempo. Por ahora no te preocupes de eso. No hay cambio de cargadores en siglos. Lo único que pasa es que terminas en 1, 13 cañas y comienzas otra vez en 1 por eso. Este ciclo se llama, los 13 se llaman Tlalpini. El conjunto de los 4 se llama Chiu Morpini. O ciclo de fuego nuevo. Bien. El Chumopilio atado de años se marcaba por la festividad del fuego nuevo. Quiero decirles algo, porque ya que estamos ahí, quiero decirles, miren, hay un mito moderno según el cual el fuego nuevo se celebraba cada 52 años. Esto no es correcto. El fuego nuevo se celebraba con el ascenso de las Pléyades. Las Pléyades no ascienden al centro del cielo cada 52 años, ascienden cada año. En este momento están ascendiendo hacia el 19 a 20 de noviembre, pero en la época de las Mexicas ascendían entre el 12 y el 13 de noviembre. Cada 72 años las Pléyades se demoran un año más por razones astronómicas que quizás no den tiempo a ver. Ahora bien, en otras palabras, el fuego nuevo se celebraba cada año. ¿Qué se celebraba cada 52 años? El atado de 52 fuegos nuevos. Cuando usas la expresión atado, morpili, chumorpili, estás diciendo que estás agrupando algo. Eso se simbolizaba con un atado de cañas. Si tú no tienes varias cosas que atar, entonces no tendría sentido llamarle atado a ese ciclo. Esto es porque se va a encontrar todavía con personas de la vieja guardia diciendo, no, 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 el fuego nuevo cada 52 años, como pasó, tú eres testigo, en un evento. No querían celebrar el fuego nuevo porque eran los 52 años. ¿Cuándo cumple? Pues no sé cuándo se cumple. Pero lo que no quieres estudiar, el fuego nuevo se hace cada año, cuando se cumplen 52 fuegos nuevos, se ata. ¿Qué dice aquí? ¿Qué año es este? Dos cañas. La razón por la cual el ciclo empieza en dos cañas y por lo tanto termina en el año antes, que se llama ¿cómo? Conejo. Uno conejo. La razón por la cual termina en uno conejo y empieza en dos cañas, ya se la mencioné, es que si contamos 13 días a partir de uno conejo, llegamos a ¿cuál? Uno conejo, dos aguas, tres perros, cuatro monos, y así. ¿Llegamos a cuál? 13 días después de uno conejo viene
uno Sipacti. Por lo tanto, solo en años dos cañas podía empezar el ciclo de fuego nuevo en un 1 Sipacti. Tienes un sistema perfectamente amarrado, no puedes saltarte de un tonal para otro. Solo en determinados años te caen determinados tonales en determinadas asociaciones astronómicas. Tienes que empezar, pasar 52 años para que haya otra vez esa asociación. Por lo tanto, fuegos nuevos empiezan en dos cañas, terminan en uno conejo. Y aquí se representa en un códice mechica, por cierto, se llama el códice borbónico. ¿Cómo se hacía la ceremonia? Quiero decirles también que hay un mito académico de que la ceremonia se hacía sobre el pecho de un sacrificado. Esto es falso. ¿Ok? Aquí estamos viendo lo que representaron los mechicas y ven que llevan atados de cañas en las manos. De ninguna manera llevan un sacrificado, ni mucho menos. Esto es un simbolismo. No es que literalmente sirvieran el fuego con la sangre de una persona. Eso además no se puede hacer. Cada quien viene con su atadito. Cada quien va llegando y va... Un conjunto de sacerdotes que cada uno le echaba sus cañitas al fuego y con eso hacía la ceremonia. Se celebraba en este monte que ven acá. ¿Cómo se llama? El cerro del... Huizach Tepe. ¿Qué hoy se llama? Huizach Tepe. El cerro de Estrella. Ahí es donde vamos a celebrar, de hecho, el 20 de noviembre. Yo les invito a ir. Es público. El Estado nos va a poner camiones y todo para subir hasta arriba. Solo el Estado pide que no nos trepemos en la pirámide porque está muy endeble alrededor, y van a subir 4 o 5 personas a la pirámide, se escogerá quizás uno por cada barrio o algo así, y porque si todo el mundo se trepa ahí, se acaba de romper. Entonces es preferible ser parte y no ser el destructor. Aquí ven esta lápida mechica muy claramente cómo termina el ciclo. Uno conejo comienza con dos cañas. No hay contradicción en esto. Esto adelantándome a una tesis académica que dice: antes se celebraba en uno conejo, después se le daban dos cañas porque perdieron la cuenta. Así mismo te dicen. Hay una razón en todo esto, es por algo. Este monolito de la fundación refleja un momento que se reconstruyó el templo mayor. Y como ven, aquí hay un Nahuyolín en una rueda similar a la. Se reconstruía cada 52 años. Se reconstruía cada 52 años, hacía una reparación y lo volvía, bueno, lo ves ahí en las etapas. Es decir, sin bastante trabajo, ya no quedaba en evidencia de lo anterior. Aquí vemos año 2 caña, 1507. No hay duda ninguna de cuándo se ataban esos años. No hay duda ninguna de cuándo marca ciclo. Quiero adelantarles que el ciclo de 52 años se celebró con Mesoamérica Libre, es decir, en Anáhuac, en el año de 1507. El siguiente ciclo se celebró en 1559, pero dice Sagúndez, dice, pero ya no se atrevieron a hacerlo público, de donde uno infiere que lo hicieron privado. ¿Por qué? Porque los mataban. Porque podía literalmente contarles la vida, o por lo menos una buena reflexión. Si contamos más 52X hasta terminar los 20 ciclos de fuego nuevo, llegamos al año 2079. Si a eso le restamos 52, llegamos a qué año, 2027, cuando se va a celebrar el último atado, bueno, el penúltimo atado, y se va a comenzar el último ciclo de 52 años del presente Sol 4 movimiento. No voy a oír. Así que aquí en el 2079 se acaba el sol, aquí empieza su último bloque de 52 años. Hoy estamos más o menos a la mitad, un poquito más adelantado, estamos en el año, creo que 40, 41, del penúltimo ciclo de fuego nuevo del sol. ¿Y luego viene uno sol otra vez? Luego viene el primer sol otra vez y una serie de 5 soles. No puede haber ni 6, ni 4, ni nada, pero eso también lo estudiaremos. Déjame ver qué hora tenemos las 12. ¿Saben qué? Ya es demasiado para seguirles. Quiero terminar acá. Quiero decirles que aquí ven, por ejemplo, qué fecha tenemos. Esto es el códice de Borja. Cuatro casas. Y acá. Cuatro conejos. Y aquí. Cuatro cañas. Y el triángulo arriba, el doble triángulo, nos dice que es año. Así que esto se lee. Nahui, Cali, Chihui. Esto se lee Nahui, Toshkli, Chihui. Acá Nahui, acá Chihui. Aquí
Tecpatus y Chibus. Siempre traten de leerlo porque así necesitamos la lectura. Esto es una respuesta a quienes dicen que el fuego nuevo solo se enciende cada 52 años. No. Si sabemos que su inicio es en dos cañas, entonces aquí un cuatro casas, cuatro cañas, de ninguna manera cumple el ciclo de 52 años. ¿Bien? Si buscamos en las fuentes, en los dibujos que tienen ceremonias de fuego nuevo, vamos a encontrar casi todos los años representados. Se hacía anualmente y eso es bueno recuperarlo. La ceremonia actual de fuego nuevo se recuperó. Miren, Gabriela está aquí, fue de las convocadoras en el año 2007, si mal no me acuerdo, ¿no? 2007. Sí. Y me acuerdo que fue así. Hizo ella aquí, hiciste una llamada a un señor llamado Gerardo Sandoval y le dijo así: oye, hay que recuperar el fuego nuevo. ¿Estás dispuesto a organizarlo? Eso era como en septiembre de 2007. Él dijo: sí, ahora mismo. Ni hablaron más, ¿eh? Ya en noviembre estábamos celebrando. Celebraron un montón de gente y al año siguiente ya estaba en 52 países, porque mi respeto, aparte de diferencias conceptuales, pero Gerardo Sandoval es un excelente organizador. Por supuesto, ya al año siguiente el éxito levantó ciertas ronchas, ahí yo te conocí, y hubo personas de la tradición mexica que dicen: no, ¿cómo vamos a celebrar el fuego nuevo? Eso no puede ser, tengo que hacerlo yo, no lo hace nadie. Eso fue básicamente lo que vi en esa reunión. Trataron de sabotear la ceremonia, dijeron: no le podemos llamar fuego nuevo, porque ahora está de moda la nueva era, así que hay que llamarle fuego sagrado. Afortunadamente la gente no le hace caso a esa tontería, se siguió llamando y se seguirá llamando fuego nuevo durante milenios, y se mantuvo la ceremonia. Yo les invito a participar a todos el próximo 20 de noviembre en el Cerro de Iztapalapa. Si quieren, como el lugar es peligroso, organícense para ir en grupos, y el Estado nos va a poner camiones desde las 5 o 6 de la tarde en un sitio allí cerquita, para subir. Los camiones van a estar disponibles para bajar hasta las 11 de la noche. Los que quieran quedarse tienen que esperar a la madrugada, a la mañana, ya para bajar el grupo, y se celebra la ceremonia de arriba. ¿Alguna vez estuvimos? ¿Tú subiste aquella vez, no? Que estuvimos ahí arriba, tú sí estuviste. Pues bien, va a ser más o menos así, y en este momento se está luchando por hacerla una institución de México. El gobierno de Iztapalapa lo asumió porque le ve posibilidades así, es espectacular. Les invito a llevar, sí, a los que vayan, les invito a llevar cámaras y filmar, y después reunir todo ese material para hacer un buen video. Para mira, cuando abres Discovery, History y demás, te encuentras una cantidad de disparates sobre México antiguo. ¿Cómo vamos a responderle a eso? Con producción, con materiales, porque si no, uno protesta, pero uno se queda callado. Entonces hay que hacer cosas y me dicen: mira, así es, realmente no se hace. El otro asunto es: esta sería la primera vez que se reactiva el carácter sacramental de un templo mesoamericano. Recuerden que los templos mesoamericanos no fueron construidos como piezas de museo, fueron construidos como templos, como sitio de santuario, sitio de peregrinación y demás, y de culto. Y esto es restablecer su origen natural. Esto se va por encima de derechos del INA y derechos del gobierno, que yo no sé quién se los consiguió además, porque esos santuarios siguen siendo derechos de las personas que los construyeron y de la religión que los construyó. ¿Ok? Excluyo a los santuarios de la zona maya, aquellos a los que el INA todavía no le ha llegado, porque se siguen usando hasta hoy y son santuarios vivos. Algún día habrá que analizar este problema legal. ¿Quién tiene derecho sobre su propia obra? Sobre su propio. Que los nativos de esta tierra estén marginados y no tengan voz social no significa que no existan. Y esa voz hay que proporcionársela, porque es lo menos que le debemos. ¿Ok? Se lo digo porque estoy en contacto con comunidades de la zona maya que dicen: nosotros queremos hacer valer nuestro derecho, lo que pasa es que. Imagínate tú, pero si la sociedad se organiza, ellos con gusto lo harían. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna cuestión, la semana que viene vamos a tratar Venus, el ciclo de Venus, y vamos a caer directamente en calcular tonales entre nosotros. Una vez que tengan pericia en calcularlo, la otra semana, más arriba les repito, vamos a leer los tonales y decir: esto, significa aquello, y darle ese sabor místico que no es mi predilección, pero también hay que hacerlo. ¿Sí? Porfa, déjenle a Rosita o a Gabriela los mails, porque yo les voy a enviar primero todo esto y segundo texto para leer y demás. Por ahora no hay más repaso ni nada, simplemente yo sé que es demasiada información, simplemente llévense una idea de cómo es el asunto. La semana que viene sí ya hay tareas, ¿ok? Tareas de tonales, calcularle los tonales a la familia y esa cosa. Sí, por favor, mails para intercambio de material.